Las ventajas son prácticamente dos. Una, que puede ejercerse un pequeño incremento en la precipitación, es que podemos inducir la precipitación en el sitio donde nos hace falta, que la lluvia caiga en alguna cuenca específica. Llegamos a tener solamente un 35% del abastecimiento necesario. Ese momento fue seguramente cuando la gente se estaba peleando. De todas las aeronaves, cuando nos encontramos el vuelo, el factor principal es evitar la penetración de nubes. En este caso, es una situación un poco diferente, puesto que nosotros tenemos que llevar a cabo un acercamiento con la nubosidad para la aplicación del químico. Puede tener desde turbulencia, puede tener inclusive hielo o puede tener descarga eléctrica, y que eso conlleva a relámpagos o conlleva rayos, ¿no? Y por supuesto que lo disfrutamos, por supuesto que es algo que nos gusta, nos llena. Estamos entrenados y estamos preparados precisamente para eso, y la finalidad es de cumplir con esa misión que tenemos.